bienvenidas de nuevo al canal y también bienvenidas a mi nueva sala. Este proyecto ha sido todo un sueño hecho realidad. Por muchísimo tiempo había querido hacerles estos tipos de estantes a mi sala. La verdad que fue un proyecto muy exhaustivo, intenso, pero lo volvería a hacer mil y una veces más. Es una cosa que de verdad ha cambiado totalmente mi sala y no solamente la sala. Les confieso que también toda la casa, porque ahora a raíz de esto hay otros cambios en mi sala. Y eso es también lo que quiero mostrarles en este video. Muchas gracias por tantos comentarios. No me alcanza el tiempo para contestarles una a cada persona. Así que aprovecho este video para decirles inmensamente gracias desde el fondo de mi corazón. Y lo más importante que quiero a través de este video es que sí somos capaces de transformar con nuestras propias manos cualquier cosa en nuestros hogares, porque sí se puede. Entonces, les cuento que en este pasado video no alcancé a mostrarles algunas cosas que van a ver en este video. Como por ejemplo, para mí es muy importante la iluminación. Siempre tomo mucho en cuenta que los lugares no se vean opacos ni se vean oscuros, así es que me faltaban estas lucecitas que funcionan a batería y son preciosas, además de muy útiles en las tardes, noches, cuando las prendo, se ven preciosas y dan esa tenue iluminación direccional, además en los estantes. La compré en negro para resaltar ya el negro que tiene la chimenea y también el marco de mis ventanas y otros accesorios en negro. No quería como poner tantas cosas en dorado. Y este color negro se destaca muy lindo en el color también de los estantes. La pintura que elegí es entre los tonos de los taupe, que es una combinación, yo diría, entre lo que sería el gris junto con el beige. Tiene como un trasfondo de un poquito de verde, pero en lugares más oscuros es que como que se nota ese verde en el fondo. Pero en sitios iluminados, como es mi sala, se nota más como en el tono de los beige. O sea que tiende a verse más claro, pero no es blanco. Y también quiero decirles que no es el mismo color de la pared de fondo. Este es un top, o sea que entre los dos hacen una linda combinación que hace ver mi sala iluminada. Por eso muchas personas me comentaron que qué iluminada se ve mi sala. Y es así. Pero también me gusta jugar con las lámparas. Por eso también me traje ayer esta lámpara de piso que estaba en un rinconcito en la habitación de visitas. Ahora mismo no hay visita en casa, pero sí hay mucho ambiente aquí ahora mismo en la sala. Entonces, ahora yo siempre trato de utilizar al máximo las cosas que tengo. Si veo que en un espacio no se está utilizando algo mucho, lo cambio de lugar. Es como comprar en tu propia casa sin gastarte ni un peso. Otra cosa que me hizo hacer traer esta lámpara hacia la sala es que aquí ya tengo dos lamparitas también de mesa, pero que tienen esta misma forma con las lámparas, así bien plisaditas, estilo vintage, más como abiertitas en forma de A. Esta base la tengo desde hace muchísimo tiempo y solamente le cambié la pantalla, que es otra también buena idea económica de accesorizar de forma diferente tus mismos adornos. Eso como que las hace verse renovadas y también pueden entrar mejor a ese estilo que más te guste. Entonces, les cuento que ahora estoy notando que cada día se va agregando un minuto más a la luz solar. O sea que estamos como poco a poco haciendo esa transición del invierno, lentamente, sí, hacia la primavera. Y estoy contando los días porque tengo muchos planes para esta sala, pero solamente con redecoración primaveral, hacerles esos bellos cambios a estos espacios que tengo. Entonces, otra cosa muy importante es decirle, tal y también como les comenté en el primer video, porque hice dos videos de estos estantes, ya que era mucha información, en el primer video les comenté que la razón principal de subirlos en estos bloques
no se pueden cubrir. Si yo pudiera cubrirlos, lo hubiera hecho, pero no se pueden debido a que tengo la calefacción aquí detrás de ellos y no es aconsejable cerrar el círculo de ese paso de aire caliente. Así que esta es una idea que nos permite a estos tipos de casas seguir teniendo la belleza de estos estantes, pero montados en bloques de madera o también pueden ser en una base de metal, cosa que no puedas renunciar a tu deseo de tener estantes como estos si tienes este mismo tipo de calefacción como yo la tengo. Así que por eso es que no se puede cerrar este espacio debajo de ellos. Y como ya se imaginarán, estoy muy feliz con ellos en casa. También hoy tenemos mucho que nos salimos de vueltecita de compras a las tiendas de segunda mano, porque tengo en agenda varios proyectos que necesitan ese detalle que siempre me gusta tener para que no se vea tan repetitivo todas las decoraciones. Yo siempre intento de mezclar cosas nuevas con cosas viejas, cosas un poco más costositas con otras más económicas. Y siempre da una decoración al final preciosa y única además. Así que se van conmigo hoy a las tiendas de segunda mano. Pero antes de eso, mi proyecto para hoy día es hacerle aquí unas molduras a este pequeño espacio de la pared. Resulta que esta pared me quedó, es como la parte que sobra, porque este lado de la chimenea es más grande que el otro. Entonces este es el que divide la sala con el comedor. Y se me ocurre aquí hacerles unas molduritas. Miren, ya tengo el tape colocado para que se me sea más fácil. Siempre antes de colocar moldura, siempre que puedo, hago una visualización con tape o marco con lápiz para ver realmente cómo queda mejor la colocación de las molduras. Entonces, cosa que venga así como la tengo ahora mismo, más alargada la forma, y debajo hacerle otro rectángulo pequeño como coherente con el comedor y la sala. Unas molduras es lo que más me pega aquí, lo que más le va a este pequeño espacio de pared. Siempre que corto molduras, bueno, de hecho mi hijo me ayudó a cortarlas porque yo estaba haciendo otras cosas. Siempre que corto molduras, las lijo en las esquinas, en los bordes para suavizar y que no quede ninguna estilla que vaya a interponerse en que queden bien juntitas. Que vengan desde una altura que parezca que es casi a la misma de la que están en el comedor. Entonces las voy a dividir aquí, porque aquí también empieza la división del estante, fíjense, con las gavetas. Y este cuadro de abajo se asemeja mucho al de las puertas. Así hago como una como conexión entre la pared y el estante, que no se vea como que es un pacho puesto, sino que es parte de este nuevo diseño. Y en esta ocasión no necesito que sean los clavos tan largos y no quiero hacerles daños a las paredes, traspasar sin necesidad, más allá de lo necesario. Así que estoy utilizando estos clavitos. Siempre para cada proyecto es importante que mires el largo de los clavos. Recuerden, como siempre, buscar debajo de este video los links, todos los enlaces de los productos que siempre utilizo. Y necesito menos medidas y menos también masilla para empatar. Miren qué linda idea. Con este pañito ahora estoy solamente removiéndole el exceso de las masillas que le puse, pues para que se seque, para pasarle el mismo color de la pintura que tiene la pared.
y en lo que se van secando las molduras que las voy a pintar, quiero decirles que esta idea, además de utilizar plain wood para encerrar, para encajonar y llegar hasta el techo, tanto estantes como los gabinetes de las cocinas, también se puede utilizar madera. Pero la madera obviamente es más costosa y también más pesada. Y yo quería comprar plain wood porque me quedó un gran pedazo que lo pienso utilizar en otro makeover, una mini transformación, pero muy importante, que hace meses, miren, hace meses tengo esa pieza, ya lo he mencionado no sé en cuántos videos, pero ya prontamente lo voy a hacer, así es que esa parte de la plancha del plain wood la reservé para este otro makeover que pronto van a ver, así es que está a su elección si quieren utilizar madera o plain wood. Miren qué bien se va notando cuando se seque, le doy otra capa más de pintura. Entonces aquí en este medio puedo ubicar mejor mi arbolito de olivo que me ha salido de excelente calidad y también forma parte de la división que tengo entre la sala y el comedor. Ese rinconcito como que le faltaba ese amor, ese detalle en la decoración, me encanta cómo se ve. Y como dije hace poco a través de mi cuenta de Instagram, en mis historias, a veces nos quejamos de nuestros hogares o queremos mudarnos para encontrar la casa soñada, pero a veces ya vivimos en esa casa de los sueños. Es cuestión de, primero, si tu casa está bien ubicada, si tiene buena locación y si tiene los cimientos también, tiene esa base apropiada para hacerle diferentes proyectos que lleven ese hogar más a tu estilo y a tu casa soñada, dale esa oportunidad. Siempre hay para cada hogar una idea específica, una idea que se va a acomodar a ti. Es que espero que tomen en cuenta esta sugerencia y miren alrededor en su casa y puedan cambiar poquito a poco aquellas cosas que menos les gustan o que necesitan más de esa atención tuya en esos detalles. Me encanta mostrarles las posibilidades que tenemos en tiendas de segunda mano. Primero me paré en el Goodwill local, en mi área. No encontré tantas cosas, pero estos adornos captaron mi atención. Son candelabros y yo los dejaría así mismo con este verde porque imitan bambú. Pero uno estaba roto, por eso los dejé. Si no, los hubiera comprado los dos. Nunca antes había visto unos candelabros tan altos, preciosos, pero también se pueden reparar. Yo sé que sí, que alguien por ese precio de seguro lo compra, porque solamente cuestan $6.99. En el Goodwill nunca dejo de pasar por las góndolas de las cristalerías, la cocina y las lámparas. Ahora estamos en Savers, que hacía mucho tiempo que yo no venía a esta tienda y no me acordaba lo grande que es y la gran variedad de mercancía que tienen. Entonces, si tú estás buscando piezas grandes como comedor, sillas, muebles, gaveteros, probablemente lo puedes aquí encontrar a buen precio. Por ejemplo, miren esta mesita de noche, solamente cuestan $10.49 cada una y están en par. Yo creo que quedarían bien en una habitación infantil de niños. Yo le cambiaría quizás los tiradores y tal vez les pondría patitas torneadas, porque por ese precio se puede trabajar muy bien. El diseño es simple, o sea que hace fácil el proceso. Thank you.
estos tipos de tiendas hay que venir preparada con el vehículo adecuado para poder llevarnos de inmediato esos tesoros. Por ejemplo, miren esta pieza, se me hace bella para ser transformada con pintura y con nuevos tiradores. Es una pieza que solamente cuesta $29.99 y puede ser utilizada para la sala o el comedor. Incluso dentro se puede poner la televisión y cerrar esas puertas cuando no se esté utilizando, y se me hace una linda pieza que puede quedar preciosa, transformada a tu estilo en cualquier parte que necesites esta pieza en casa. Me encontré esta preciosa silla que me la imagino pintada de negro, porque con este toque precioso de vintage y con el negro, creo que se vería muy dinámica y un tanto más como entre moderna, antigua. Muchas piezas de aquí me recordaron a la mercancía que tiene Home Goods. De seguro que este envase vino de Home Goods. También este otro. Este es un bello accesorio que es una tablita con una pieza de mármol para cortar los quesos y servir comidas. Se vería precioso en cualquier ocasión que tú tengas en casa. Otra cosa que me gusta de esta tienda es que los accesorios pequeños, ellos los agrupan en bolsitas con su precio, lo que lo hace más como fácil de encontrar lo que estás buscando y también más organizado para ver y no como estresarte viendo tanta mercancía junta, sino que aquí está todo más separado, hasta categorizado. Miren qué precioso envase. Este es para servir comida y debajo se le pone una velita que la mantiene caliente. Me fascinó ese toque vintage. Como les dije, tenía tanto tiempo que no venía, que no me recordaba que aquí está todo más organizado y muy limpio. Me sorprendió mucho la limpieza y que todo está bien etiquetado. Además, la sección de los cuadros es fantástica, muy variada, grande y además tiene muy buena calidad. Los cuadros aquí me gustan porque yo siempre me fijo básicamente en el marco, en que tenga una patina bonita, que se vea como dorado, antiguo, o si se es fácil también de transformar cambiándole la figura o la pintura que tenga el cuadro. Y definitivamente, si necesitas moldes o paires para tu cocina, tienes que revisar esta área porque está llena de mucha variedad en cuanto a tamaño y a diferentes diseños para hornear. Y la mayoría, por no decir casi toda la mercancía de aquí, está casi nueva o con, la verdad, poco uso. Miren lo que encontré y lo compartí a través de mis stories en mi cuenta de Instagram. Son bidones de cerámica con ese aire vintage donde se solía guardar antes la leche fresca. Es como un viaje al pasado. Al final verán si lo compré o no. Pero ojo, también cuando me iba me sorprendió la sección más selectiva que ellos tienen de carteras de diseñadores a precios no tan económicos. Esta sección es más exclusiva, pero la ropa y los zapatos que vi tienen sí muchos precios más asequibles y también como más de calidad que en otras tiendas de segunda mano. Yo creo que volvería y muy pronto a esta tienda. Les muestro mis compras. Estas fueron entre el pasado fin de semana y ayer. Hoy es el siguiente día, un nuevo día, y estoy tratando de editar este video hoy mismo para que mañana lo puedan ver. Tengo que confesarles que
de inicio. Me arrepiento de no haber comprado los bidones de cerámica, esos que se parecen como a los bidones antiguos de leche. Los dejé y justo cuando estaba ya montándome en el carro, casi que me devuelvo, pero nada. Otra persona lo comprará. Lo que pasa es como que no encontraba bien dónde encajarlo aquí en casa, pero ahora que pienso bien, pueden quedar bien en mi cocina, en la encimera, porque voy a estar cambiando algunas cosas para primavera, pero ya, mejor no hablar de eso. Estas compras son en parte para unas transformaciones que voy a realizar que no son en mi casa. Como por ejemplo, estos cojines. Miren, son 18 por 18 pulgadas y son hasta de buena marca. Y solamente pagué $5.99 por cada uno porque compré el par. Ya que no los iba a dejar. A esto solamente voy a cambiarle los forros por otros porque este diseño no me convence mucho para lo que voy a hacer. Y además, por cuestión también de higiene, lo voy a lavar. Es de una marca muy reconocida y son de estos rellenos en pluma, lo que los hacen chéverísimos para que tomen esta formita que nos encanta de corazoncito. Yo tenía muchísimo que no iba a esta tienda y no me acordaba que ellos también venden cojines a excepción del Goodwill. En el Goodwill no encuentras ya nada como textil. Aquí sí, aquí pude ver cortinas, edredones, incluso toallas, cojines, ¿y qué más? Manteles, muchísimas cosas, más como variedad, y todo bien organizado y etiquetado. Son nuevos, no tienen ni siquiera olor, no, nada, ni sucio, los revisé completamente, pero como yo quiero otro color, les voy a estar cambiando los forros. Y como ya vieron, solamente pagué por ellos $5.99. Entonces, ahí también compré esta bandeja. Miren qué precioso color bronce. No tiene tampoco ningún desperfecto. Este estaba en $5.99. No, en $6.49. Esas bandejas fácilmente te cuestan en otras tiendas $20, $25 y hasta $30. Y tiene como una combinación entre metal y madera. Se me hace buena idea para ponerla encima de mesas de comedor, en la misma cocina, en cómodas, en la habitación, en baños, en muchísimas otras superficies, hasta en mesita de centro de la sala. Y con un diseño precioso, así como en piel de animal print, con relieve lindo. Además que es un color muy combinable que resalta también otras decoraciones. Y allá mismo en Savers compré este topiario. Me pareció genial por la altura. Casi no tengo tantos adornos así altos. Y solamente pagué por este $2.99. Está hecho a base como de hortensias secas. Miren qué lindo es. Miren el tamaño, el largo, qué grande. Hasta el envase me parece rústico, bonito. Me encantó este color como muy neutro, muy elegante también se ve. Y noté que se le están cayendo un poco, de seguro por eso fue que lo donaron. Pero con este truquito de rociarle un poquito de spray para pelo, eso endurece y lo mantiene en buena posición. Por lo menos por unos cuantos meses más. Entonces, en el Goodwill encontré estas piezas. La primera es esta, que es como si fuera como una canastita, pero es en metal, que va ajustada a la pared por estos hoyitos. Esta costó $2.99 y es en metal dorado. Me parece muy linda para baños, para entrada de la casa, para poner aquí también la correspondencia o ponerle aquí una matita, ya sea natural o artificial. Me encantaron los fetones, este diseño que tiene y también la forma en total de la pieza. Que es fácil de transformar. Pienso pintarla así mismo, pero de un dorado más como añejo antiguo. También en el Goodwill compré este envase, que es una pieza también muy clásica y muy hasta útil. Aquí se pueden poner frutas, verduras en la cocina, pero también en mesa de centro, otro tipo de adorno, musgo, o del comedor también. Me parece muy adecuada para darle transformaciones también, pintarla, aunque la verdad yo quiero dejarla así. Me encanta este color oscuro, es de metal. Miren qué lindo, es una base que también puede servir para hacer un bello arreglo y no se rompe. Y ya este sí se rompe,
pero lo voy también a estar transformando. Para él tengo una idea de ponerle otra textura, ya que no soy mucho de cristal, pero me gustó mucho la forma. Siempre me fijo en que tenga buena condición, que no tenga grietas o que no tenga desperfectos, pero sí el diseño o la altura, el tamaño que sea adecuado para lo que yo me imagino en que podría convertirse. Así que esta pieza me gustó mucho porque piezas así como estos que se pueden utilizar tanto solos como con ramitas o flores dentro, ahora mismo cuestan casi una fortuna. Así que este también estará siendo transformado y lo verán en siguientes videos. A mí me encanta reciclar en estas tiendas y también cuando compro, usualmente también siempre llevo algo, una fundita de algo, aquí recojo siempre algo y también dono. Entonces ya está, aquí les dejo este video. Yo espero que hayan tenido mucha inspiración a través de todo lo que han visto, que disfruten muchísimo mis videos y también que sigan recomendando este canal. Este canal sigue creciendo gracias también a que ustedes corren la voz, de que comparten los videos y que les gusta este contenido y sobre todo que les inspira a realizar cada uno de sus proyectos. Así es que nos vemos en el siguiente video. Mientras tanto, se me cuidan mucho. Aquí está ya saliendo el sol resplandeciente, reluciente, como también espero que esa chispita de iluminación nunca me les falte en sus hogares para esos proyectos. Aquí, como siempre, conectada a través de los comentarios y a través de mi cuenta de Instagram todos los días. Caro MM Chic. Nos vemos pronto en el siguiente con un video que no se pueden perder porque les hablaré de una gran transformación y de muchas ideas. Nos vemos. Bye bye. Hasta entonces. Chao, chao.